Muy buenas noches a todos. Eh, soy el doctor Alejandro Buffele y me corresponde eh, moderar este webinar. Eh, quisiera primero dar las gracias a, so a la Sociedad Chilena de Cardiología y al Laboratorio Novartis por permitirnos participar de este evento y a ustedes por eh, aceptar esta invitación. El tema que nos convoca... Es prevención secundaria en Chile, panorama actual, desafíos y oportunidades. Nuestras conferencistas de hoy eh, son la doctora Carolina Nasal. Ella es profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile doctora en salud pública, integrante del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Chilena de Cardiología. Ella fue coordinadora eh, y directora del estudio GEMI, el único estudio de y seguimiento de infartos en Chile. Y eh, ella se va a referir al, al tema eh, seguimiento, eh, del el tema lo la salud cardiovascular en Chile actualmente, lo estamos haciendo bien. Y posteriormente, la doctora Denise Lama, ella es cardióloga, presidente del Departamento de Prevención de la Sociedad Chilena de Cardiología, eh, dedicada a prevención y factores de riesgo, eh, y actualmente trabajando en el hospital Dipreca. Eh, al final de las... Eh, ella se va a referir al tema eh, cómo optimizar la prevención secundaria. Al final de ambas eh, conferencias vamos a tener algunos, algunos minutos para preguntas eh, y que lo pueden hacer a través del de icono de, ab de, de abajo de, de Zoom de preguntas y respuestas o, eh, o a través del chat. Eh, a modo de introducción... Debo eh, recordarles que la primera causa de mortalidad en Chile es la enfermedad cardiovascular, eh, eh, tanto por infarto eh, agudo del miocardio como accidentes vascular por lejos, eh, por sobre eh, la enfermedad por el cáncer. Eh, el estudio más importante de infarto a nivel mundial fue el estudio Interhart, que nos mostró cuáles eran los factores que llevaban a un paciente a tener un infarto. Pero más importante que eso fue que demostró que más del 90% de los pacientes que sufrían un infarto tenían uno o más factores de riesgo cardiovascular modificables. Por lo tanto, si logramos controlar los factores de riesgo, podemos prevenir un infarto en un porcentaje sobre el 90% de los pacientes. La, la prevalencia de los factores de riesgo eh, están insuficientemente controlados eh, en, en Chile y en, otras, y en gran parte de, 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 del mundo. Eh, y y por lo tanto, la prevención se hace eh, eh, fundamental en, eh, en lograr eh, que no tengamos infarto. Esto ha sido agravado por la pandemia, como lo vamos a ver probablemente en, la, en las siguientes conferencias. Sin más, los dejo con la primera conferencia de la doctora Carolina Nazala. Carolina. Sí. Eh. Muy bien, muchas gracias Alejandro. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias por esta invitación al Departamento de Prevención de la Sociedad de Cardiología. Eh, como, como bien decía el doctor Abufele, a mí me han pedido que trate de objetivar eh, qué es lo que está pasando hoy día y un poco eh, la, la situación y la historia de lo que ha sido eh, la epidemiología del infarto y algunos datos que tenemos que no son muchos en términos de la prevención secundaria. Entonces, vamos viendo eh, cómo, los, cómo, cómo ha ido evolucionando eh, la mortalidad y vamos a hablar más bien de la letalidad, es decir, cuando un eh, paciente o sea el número de muertes eh, que se produce en aquellos que tienen un infarto ese es el término que conocemos por letalidad entonces si vemos en esta diapositiva hay dos momentos en que hemos estudiado que es entre el periodo 2001 2007 en el el cual teníamos una letalidad total de casi un 50%. O sea, uno de cada dos pacientes que tenía un infarto fallecía. Estamos hablando de letalidad intra y extra hospitalaria. Hay que recordar que una gran cantidad de pacientes no alcanzan a consultar y mueren antes de llegar a un centro de salud. Y la letalidad intra hospitalaria, o sea, de aquellos que fueron hospitalizados, era de un 14,2%. Hicimos una segunda evaluación en un periodo que abarcó los años 2008 a 2016 y fíjense que habíamos bajado del de 50% a un 40.2%, que era una baja muy considerable, y la letalidad de un 14 a un 9.2. Estos son datos a nivel nacional, eh, que incluyen todas las muertes registradas a nivel... Eh, a nivel de Chile, porque hemos usado las, ba la, las bases eh, nacionales. Pero después de este periodo, eh, tuvimos que soportar la carga de la pandemia por COVID eh, y eh, sabemos que, tal como dijo el doctor Agufele, la enfermedad isquémica es la principal causa específica de muerte en Chile y que por causa de eh, la pandemia por COVID hubo un gran aumento en la morbimortalidad y hubo que redireccionar los recursos sanitarios del sistema, por lo tanto quedaron una serie de problemas sin atender o con un, eh, con un subdiagnóstico y, y también con un subtratamiento. Pero fijémonos que el infarto es parte de la patologías GES que tienen garantías de acceso, de oportunidad, de calidad de tratamiento y de protección financiera, que es lo que abarca eh, la, la cobertura universal de salud, eh, para el infarto desde el año 2005 y durante la pandemia las garantías GES supuestamente siguieron siendo, eh, eh, estando vigentes. Entonces, en este contexto, veamos qué fue lo que pasó con infarto. Y tenemos entonces esta primera evaluación que hicimos y que se presentó el año pasado en el Congreso Chileno de Cardiología, eh, en que vemos acá el total de hospitalizaciones y en, este, en esta parte derecha de la tabla eh, el eh, contexto del infarto. Estas son nuevo de, eh, nuevamente las bases nacionales, por lo tanto están todos los casos de infarto registrados a nivel nacional. Y comparamos entonces el año 2019 con el año 2020. Hubo, primero que nada, una reducción en el número de hospitalizaciones a nivel nacional y en el caso de infarto también, pero la reducción fue bastante leve. Sin embargo, si vemos la importancia relativa, es decir, cuántos infartos habían dentro del número total de hospitalizaciones, hubo un aumento en el número de infartos. Por lo tanto, no hubo, la verdad, que una restricción en el número de casos que, se, que, que fueron hospitalizados comparando 2019 con 2020. Eh, no encontramos diferencias en la edad ni en la distribución por sexo. Y finalmente, en la tasa general, hubo una disminución de la tasa de 69 a 64 por 100.000. Y hicimos una... Eh, un análisis en lo que pasaba según el eh, sistema, de, el, el seguro eh, de salud, y vimos que hubo un aumento significativo en los ingresos que habían eh, sido eh, ingresados en el sistema, en el sector público, en FONASA, eh, y, y, y sin embargo una disminución en aquellos que habían sido... Eh, con el seguro de, eh, privado en ISAPRE. Y fíjense que la estadía hospitalaria en el establecimiento público se logró reducir durante la pandemia de COVID de 6 a 5 días, eh, claramente por la, la, el estrés en que estaba todo el sistema ¿no es cierto? sanitario en ese momento. En los establecimientos privados, en la estadía es menor que los establecimientos públicos en forma histórica y se mantuvo en cuatro días en ambos años. Miremos esta diapositiva que muestra eh, bastante información. Acá tenemos en verde la eh, distribución de las hospitalizaciones por COVID y tenemos en azul el año 2019 y en rojo el 2020. Hicimos una estratificación por sexo. Tenemos acá los hombres y las mujeres. Y eh, en este eje, los meses de ingreso. Nosotros sabemos que el infarto tiene una estacionalidad, ¿no es cierto?, con un pic en los meses de invierno. Pero fíjense que en el año 2020 no se registra el pic. Eh, acá tenemos una caída, ¿no es cierto?, en los meses de invierno y que es absolutamente coincidente con el pic que se registró por las hospitalizaciones por COVID. Entonces acá claramente hubo una saturación del sistema, se ve eh, particularmente a nivel de los hombres, eh, no así a nivel de, eh, en, en, en tal grado a nivel de las mujeres. Pero esto es bastante interesante, que fue mucho más importante en los establecimientos públicos. Acá hay una baja incluso cuando es el pic por COVID. Y eh, entonces tenemos que suponer, y que fue realmente lo que pasó, ¿no es cierto? Que fueron los establecimientos privados los que absorbieron gran parte de la demanda, tanto de la demanda por COVID, fíjense acá, el gran aumento que tienen eh, las hospitalizaciones por COVID en el sistema privado, y que las hospitalizaciones por infarto prácticamente se mantienen durante eh, los dos años sin grandes diferencias, ¿no? En términos... De, de, los, de, los, de los PIC. Eh, por lo tanto, el sistema privado se vio tremendamente estresado y permitió que el sistema público siguiera, de alguna manera, eh, aceptando los casos de infarto que habitualmente eh, demandaban atención en, eh, en, estos, en estos pacientes. Si vamos a mirar las defunciones, tenemos nuevamente acá las defunciones totales. Sabemos que hubo un exceso de mortalidad dado principalmente por la mortalidad por COVID en el año 2020. Tenemos un número mucho más importante de muertes a nivel eh, nacional. Pero cuando vemos la mortalidad por infarto, tenemos un número bastante menor de 6.085. Eh, perdón, un, un, un número muy parecido de 6.085 a 5.998 de un año a otro y vemos que la importancia relativa es prácticamente la misma. No tuvimos de nuevo diferencias en la edad eh, media de las muertes ni tampoco en el porcentaje de hombres y vemos que la tasa se mantuvo prácticamente la, la misma. Eh, sin embargo, acá encontramos una gran diferencia que aumentaron en forma significativa las muertes ocurridas fuera del hospital. Si en 2019 teníamos un 45% de la mortalidad que ocurría en casa o habitación, en el año 2020 esto aumentó a un 52%. Y obviamente que las muertes ocurridas dentro del hospital disminuyeron de un 35% a un 32%. Entonces acá tenemos un eh, impacto, ¿no es cierto?, en que hubo un mayor número de personas que definitivamente no consultó o no alcanzó a consultar eh, eh, por distintas razones y entonces eh, falleció eh, previo a hospitalizarse quizás falleció en un centro de atención primario en algún sapu pero no alcanzó a fallecer dentro del hospital eh, y si vamos a mirar los grupos que fueron de mayor riesgo en términos de la letalidad, la letalidad en el año 2019 fue de un 6%, la letalidad intrahospitalaria aumentó a un 6,6%. En términos generales, esto no alcanzó a tener una significación estadística en términos globales. Pero si vamos a mirar algunos grupos que, nos, que a mí me parecieron más de interés, las mujeres tienen una... una, una un aumento que fue mayor eh, proporcionalmente que los hombres. Ustedes se fijan de 5,4 a 5,7 y las mujeres de 7,6 a 8,7. Eh, y este P es eh, borderline. Pero fíjense acá que los pacientes del sistema privado tuvieron un punto más de letalidad intrahospitalaria eh, y esto sí que fue eh, estadísticamente significativo. Y en los pacientes del sistema público prácticamente la letalidad no varió eh, de un año a otro. Nuevamente acá tenemos un fenómeno que es de mucho interés y que habla de este sistema integrado que funcionó durante la pandemia, que probablemente muchos pacientes del sistema público y posiblemente los pacientes de mayor gravedad o algunos de estos fueron transferidos al sistema privado. Eh, y, y, y por tanto subió dramáticamente la letalidad en este, eh, en esto, en este tipo de eh, hospital. Eh, y también habla del estrés que tenían los hospitales privados por la mayor carga que debieron soportar de la atención de pacientes con COVID que veíamos en, eh, en las figuras de las diapositivas pasadas. Eh, haciendo ya más bien un análisis más... Eh, más eh, 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 adecuado en que eh, pudimos entonces ajustar por algunas características que sabemos que, que aumentan la letalidad y entonces ajustamos por, por sexo, por edad, por el tipo de establecimiento y por la previsión de salud el riesgo de morir dentro del hospital de un paciente con infarto en la era pre y post-COVID aumentó en un 11% en la era post-COVID. Eso fue lo que encontramos entonces eh, con estos datos que pudimos eh, analizar. Entonces, algunos temas que eh, yo quiero plantear y que podemos discutir después. Bueno, la importancia de la integración público-privada con esta red de sistema de integración de camas que funciona en nuestro país y que ha sido tremendamente relevante eh, y que en, en esta crisis fue eh, vital para poder absorber la demanda para los pacientes con infarto y bueno, obviamente para los pacientes con COVID. Este aumento de la letalidad ancho hospitalaria de los hospitales privados que no lo habíamos visto en otra situación eh, y que, bueno, tiene que ver con, eh, con muchos eh, asuntos que probablemente parte de ello es el traslado de los pacientes del sistema público, que son pacientes que sabemos que tienen una mayor letalidad porque son pacientes que tienen características sociodemográficas distintas, eh, muchas veces son pacientes de mayor edad, son, son pacientes con un, un perfil de mayor riesgo y que pueden consultar también eh, en forma más tardía, que habla de la saturación del sistema que sufrieron los hospitales del sector privado, de una falta de control de los factores de riesgo que se produjo durante la pandemia y de un aumento de, un aumento de complicaciones que se puede deber a... La, eh, a la eh, coincidencia de COVID con eh, patología cardiovascular o a la tardanza en consultar de los pacientes también eh, cardiovasculares. Y lo otro es la importancia de contar con información sanitaria oportuna y, eh, y que abarque con eh, variables necesarias para poder hacer una evaluación más. Eh, comprensiva que la que podemos hacer solamente con los registros que disponemos, que son las bases que son administrativas, como las que yo les estoy mostrando hoy día. Eh, el doctor Abufé le hablaba del registro GEMI, que era un registro hospitalario en el cual nosotros teníamos información sobre eh, los tratamientos, los tiempos de consulta eh, y toda la atención intrahospitalaria que recibían estos pacientes y por lo tanto podíamos hacer una evaluación muy detallada de lo que realmente era la hospitalización y también el seguimiento y hoy día desgraciadamente eh, no tenemos un registro de infarto que nos permita hacer una evaluación de este tipo. Eh, me parece que también es importante traer a la conclusión que hoy día probablemente ustedes van a ver eh, un aumento en pacientes que tuvieron no es cierto sus episodios de infarto durante la eh, época del 2020- 2021 porque fueron pacientes que tuvieron mayores tiempos de presentación pudieron haber pacientes que no consultaron y que eh, eh, cursaron sus infartos que pueden haber sido infartos menores pero en sus casas, que hay menor control de los factores de riesgo, y lo vamos a ver un poco más adelante, y que, dada la tardanza y los cuadros más graves que se vieron durante la pandemia, eh, hoy día pueden también estar viendo pacientes con mayor grado de complicaciones post infarto. Eh, viendo un poco más en detalle eh, algunos eh, ítems de prevención secundaria. Este es un estudio que hicieron varias universidades, en la cual participa, participó también la Universidad de Chile, que es el estudio MODI 19 Y me parece importante traer esto a colación, que es la falta de continuidad que se produjo durante la pandemia en los pacientes crónicos. Eh, y que habla que solo el 31% de los pacientes crónicos, eh, teniendo en cuenta pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial... Pacientes que ya tienen eventos cardiovasculares o con enfermedad renal crónica, pacientes con cáncer y respiratorio, reportaron acceder a algún control durante la pandemia. Esto es durante el año 2020 que se hizo esta encuesta. Y fíjense que es importante ver cómo hay grandes diferencias según la previsión de salud. Acá, por ejemplo, tenemos pacientes con Fonasa, 26% accedió a algún control versus pacientes de Fuerzas Armadas o pacientes ISAPRE, que un 35% tuvo la oportunidad de acceder a un control. Y es un porcentaje muy bajo. Y si vemos los motivos por los cuales o las barreras que se producen por los cuales los pacientes dejaron de controlarse, vemos que lo más importante era porque el sistema de salud estaba lleno, estaba copado, un 14,8%, con miedo al contagio que reportan los pacientes, un 62% o directamente porque el Servicio de Salud cancelaba las atenciones de salud y esto superaba el 30%. Entonces, hubo una disrupción abrupta de la posibilidad de controlarse de los pacientes cardiovasculares durante la pandemia. Este es un informe que es muy interesante que es eh, que hizo el Departamento de Enfermedades No Transmisibles del, del Ministerio de Salud que se publicó el año 2022. Que eh, evaluó el impacto de la pandemia COVID-19 en las enfermedades no transmisibles en Chile. Y vemos acá, en esta primera eh, figura, cómo fue eh, el impacto en la reducción en el ingreso y control de los pacientes al programa de salud cardiovascular, que es donde tienen que ingresar los pacientes que han presentado un episodio de infarto. Entonces, vemos acá que hubo. Eh, un 47% menos de ingresos del año 2020 en comparación al promedio del año 2018 y 2019. Y en los controles, un 60% menos si nos comparamos con el promedio de los controles, de, o sea, de los controles, bien digo, de los años 2018-2019. Y acá en las figuras de la parte inferior eh, están eh, los distintos años. Y los meses, y vemos que acá con los triángulos está marcado el año eh, 2020, que es el año de la pandemia. El 2021 está con los cuadrados negros, y cómo ha. Eh, hay una abrupta caída, ¿no es cierto?, cuando parte la pandemia y que se mantiene una caída muy por debajo de lo que era el eh, control, eh, los ingresos mensuales al eh, programa de salud cardiovascular y los controles mensuales eh, de estos eh, pacientes. Aquí están todos los pacientes, no están solamente los pacientes con eh, infarto. Vemos también con preocupación que hubo una reducción en el ingreso y el control de los pacientes hipertensos. Y esto va eh, a agravar, por supuesto, también eh, a nuestros pacientes con eh, cardiopatía coronaria. Hubo un 24% menos de personas que ingresaron para atención de eh, presión arterial. Y acá tenemos que... Eh, un 23% cumplió la meta de control versus un 42% si comparamos el 2019 con eh, junio del 2021. Y cuando vemos las cifras de diabetes, el escenario es exactamente el mismo, 40% menos de ingreso al programa de salud cardiovascular y nuevamente el control metabólico cayó en un 14% en época de pandemia en comparación a los años anteriores y la meta se redujo de un 30% en el año 2019 a solamente un 17,5% en el año 2021. O sea, eh, de los pacientes que están en control, solamente un 17% cumple la meta de control. Eh, es importante también eh, ver que durante, si bien se mantienen la cobertura universal, que es lo que está garantizado en las garantías GES, dado eh, la, la pandemia se produjo un retraso en estas garantías, hubo un 19% menos de ingresos, eh, caso GES por YAM, en el año 2020. Y lo más interesante que... El, el, el gran, el gran, eh, eh, la gran reducción de garantías se produjo básicamente por eh, tratamiento y no por diagnóstico, como podemos ver en esta gráfica. Eh, el diagnóstico son las barras achuradas. Eh, la gran pérdida en garantías estuvo dada por, diagnos, por eh, tratamiento, perdón. Eh, y este informe eh, 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 ex, explica que básicamente el tratamiento está dado no por eh, el tratamiento de la fase aguda, ya sea con trombolítico o con eh, angioplastía, sino que por la prevención secundaria. Eh, y en esta diapositiva, ya terminando, eh, vemos que... Eh, los ingresos de los pacientes con enfermedad cardiovascular, y acá están considerados aquellos pacientes que ingresaron al programa por infarto miocardio o por accidente cerebrovascular en el año 2020, cayó en un 35%. Y los que estaban controlados, en infarto tenemos eh, las barras blancas y accidente cerebrovascular las barras grises, cayó el control en un 23%. O sea, tenemos acá un cuadro que nos habla, ¿no es cierto?, de un eh, deterioro en eh, básicamente el control de los pacientes eh, con infarto que ingresaron al programa de salud cardiovascular. Y en esta diapositiva se nos muestra aquellos pacientes que están en tratamiento con estatinas en el programa de salud cardiovascular. Y tenemos un 54% de pacientes que está en control con estatina. Acá están los pacientes que eh, ingresaron por infarto y por accidente cerebrovascular. Por eso que este porcentaje es relativamente bajo para las cifras que nosotros manejábamos en el GEMI, que teníamos cifras sobre el 80%. Yo creo que a eso apunta. Eh, pero también es importante resaltar que esto está... Eh, eh, dado principalmente por eh, la atención de pacientes en eh, atención primaria. Eh, y nosotros en el GEMI teníamos mucha información sobre pacientes que se controlaban en policlínicos adosados a, eh, a los hospitales, es decir, que eh, estaban eh, más bien en la atención secundaria. Y la atención de aspirina es de un 46%. Aquí claramente se deben estar eh, usando otros fármacos que ya se habían empezado a usar hace mucho tiempo. Entonces, a este respecto, yo creo que para la discusión, bueno, queda trabajar mucho en el modelo de atención de paciente crónico a nivel comunitario, que es este modelo de realmente tener una visión de la atención de un paciente en la comunidad, insertado en su familia con eh, eh, el, el, el centro de salud pero también no es cierto el el él el, el como eh, el, el centro de su autocuidado aumentar la prevención secundaria en los pacientes con infarto eh, por supuesto aquí el tema de la adherencia a fármaco que es un tema que lo va a tocar eh, la próxima conferencista el manejo de los estilos de bebida yo lo Recalco porque sabemos que hubo un aumento muy importante de la obesidad durante la pandemia. Eh, trabajar en un equipo multidisciplinario, hemos hecho evaluaciones eh, respecto de cómo es la atención de los pacientes en la... Eh, en prevención secundaria y básicamente son los médicos los que se preocupan de la atención del paciente con muy poca participación de los otros profesionales de salud eh, y, y creo que esto sí hay que reforzarlo para, para tender a hacer más rehabilitación eh, o, o tender a una suerte de un modelo de rehabilitación que sería, ¿no es cierto?, a lo que deberíamos tender eh, y claramente considerar eh, un abordaje que, que, que abarque un modelo más amplio que el modelo eh, biomédico y que sea un modelo que abarque los factores psicosociales y ambientales. Eh, y en esto, ahí viene toda mi visión de salud pública, que, que quizá algunos de ustedes consideren que, que claro, yo puedo ser eh, muy idealista en en querer eh, plantear esto, pero, pero soy una convencida que, que si no salimos de solamente pensar en que esto depende de que un paciente se tome bien los fármacos, no vamos a lograr realmente que eh, hagamos una buena prevención secundaria y que tiene que ver con avanzar en políticas públicas, que hemos avanzado en políticas de tabaco, en políticas de eh, algunos, eh, políticas nutricionales, eh, pero nos falta mucho en políticas ambientales, en políticas urbanas, que realmente puedan favorecer tanto la prevención primaria como la prevención secundaria de la enfermedad coronaria. Y creo que eh, ojalá tengamos eh, algún tiempo como para poder discutir de esto. Eh, y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Muy buenas tardes, mi nombre es Denis Lama y ahora a mí me toca conversar acerca de cómo optimizar la prevención secundaria, tema que la autora mostró que es un tema importante en nuestro país. En cuanto a la prevención, es, mis conflictos de interés, estos son mis conflictos de interés. Les presento a Pedro. Pedro un paciente de 65 años, ingeniero, típico paciente que llega a nuestra consulta, hipertenso, extabáquico, suspendido hace 8 años, con antecedentes familiares coronarios, un padre fallecido a los 45 años, pero no sabe bien por qué. Tiene antecedentes también de dislipidemia y tomaba atorvastatina 20 miligramos y además diabético hace 8 años, en tratamiento con metformina y un inhibidor de DP4. En febrero de este año el paciente tuvo un infarto con un supra nivel del S.T. de pared anterior, una angioplastía que es, terminó con implante de un stent eh, fármacoactivo en la descendente anterior. El paciente se encuentra bien en el control, en capacidad funcional 1, aspirina 100, eh, tomando aspirina 100, clopidogrel, bisoprolol, ator, atorvastatina en dosis alta, balsartan, eh, En el examen físico con una presión de 130-75, eh, un LDL 68, HDL 45, una hemoglobina glicosida de 8.2 y una creatinina de 1.1. Cuando nos enfrentamos a este paciente, nos hacemos la pregunta: ¿Cómo puedo mejorar el pronóstico y optimizar el tratamiento de prevención secundaria de él, de, específicamente de nuestro paciente Pedro? Y eso es un poco lo que yo voy a tratar de eh, discutir durante esta eh, charla. Vamos a hablar primero de la definición de lo que es la prevención secundaria, mostrar el enfoque, nuevos enfoques de la terapia médica específica, de los distintos factores de riesgo cardiovascular, hacer una revisión de las intervenciones en la modificación del estilo de vida eh, en pacientes con historia de enfermedad cardiovascular y también de los desafíos que nos estamos enfrentando eh, en la prevención secundaria. Primero que nada, ¿qué es la prevención secundaria? La definición clara es una serie de intervenciones que busca reducir la aparición de nuevos eventos cardiovasculares y además busca la rehabilitación del paciente para que pueda reintegrarse a una vida familiar, laboral y social plena. Nuestros objetivos son, en la prevención secundaria, prevenir que eventos recurrentes, muerte y síntomas y además mejorar la calidad de vida. Vamos a partir con el pilar del tratamiento, que es la dislipidemia. Las estatinas, en conjunto con la modificación de estilo de vida, son el pilar del tratamiento. Eso, el, el objetivo de las estatinas es LDL, es, perdón, disminuir el LDL. Nosotros sabemos que existe una relación eh, directa entre los niveles de LDL y el riesgo relativo para la enfermedad coronaria. Y como les decía previamente, las estatinas son el pilar del tratamiento para lograr estos objetivos. Eh, sin embargo, sabemos que hasta un 80% de los pacientes de algunas series no logran los objetivos con las dosis de estatinas que toman, sabiendo que disminuyen la mortalidad por cualquier causa, la muerte por causa cardiovascular y el infarto agudo al miocardio y accidentes cerebrovasculares de forma significativa. Y además, a medida que aumentamos las dosis de eh, las estatinas, haciéndolas de moderada a mayor intensidad, y a medida que agregamos otros hipolipemiantes, logramos una reducción bastante significativa del EDL. Cuando buscamos tratar el objetivo nuestro, que es el EDL, existen otras moléculas que son relativamente más nuevas, y una de ellas, bastante más comentada previamente, son los inhibidores PCSK9. Estos son anticuerpos monoclonales que previenen la degradación del receptor responsable del clearance de colesterol hepático y así logrando reducciones de niveles plasmáticos de LDL al inhibir la habilidad de ser reciclado este en la superficie eh, celular. Tienen una, logran una disminución bastante importante de más de un 50% del LDL, ya su seguridad y eficacia ha sido ampliamente demostrada en múltiples estudios y son una alternativa razonable en pacientes de alto riesgo cardiovascular donde no se ha logrado la, el objetivo eh, de, de ldl con las estatinas solamente o en pacientes que tienen intolerancia a la estatina. su gran limitación en realidad es el alto costo ya son tratamientos costosos mensuales que poco accesible a la mayoría de la población. Existen dos de ellos nomás que están en el mercado, el alirocumab y el evolocumab que están aprobados por la FDA, y en Chile solamente hay uno que es el evolocumab que llegó el año 2021. Ahora, el año 2021, la FDA aprueba a inclisiran, una nueva molécula que trae ahora una nueva clase, una nueva forma de reducir el colesterol es un pequeño RNA de interferencia que suprime la traslación de los PCSK9 en el hígado. Ahí logra una disminución sostenida también del LDL, también cercana al 50% y son dos dosis anuales. Funcionan más o menos similar a lo que funcionan los inhibidores de PCSK9, pero actúa a otro nivel bloqueando la síntesis. Tienen una eficacia que es comparable y que además el tema de que sea un esquema de administración semestral lo hace más conveniente en cuanto a términos de adherencia y también en cuanto a términos de costo. Y en cuanto a lo que es la seguridad de estos fármacos, también hay un estudio publicado el año eh, 2021 en la revista YAD por el doctor Scott Wright, ampliamente conocido, que muestra que estos fármacos también son tanto efectivos en la reducción del EDL como seguros y bien tolerados en pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar o que son de alto riesgo cardiovascular como nuestros pacientes de prevención secundaria. ¿Qué dicen las guías respecto a eso? Bueno, las guías europeas nos dicen que pacientes de muy alto riesgo tratemos de bajar los niveles de LDL a menos de 70 con la máxima dosis de estatina tolerada. Si no logramos eso, agreguemos cetinib y posteriormente, si no logramos eso, están indicados los PC, los PC, perdón, PCSK9 en el tratamiento para lograr los objetivos. Y va aún más allá que en pacientes que también tienen enfermedad coronaria estable, buscando los mismos objetivos con estatinas moderadas a intensas y posteriormente eh, se timide eh, para lograr sus eh, objetivos. Ahora, en pacientes que son de muy alto riesgo cardiovascular, las guías europeas nos dicen que tenemos que tratar de lograr objetivos de menor de 55 miligramos por decilitro. Y en aquellos pacientes que tienen un segundo evento dentro de los, dentro de los dos años del primer evento, incluso menor a menos de 40. Esto ha sido ampliamente demostrado que reducir los niveles de LDL a menos de 55, tanto con estatinas como con otros fármacos, eh, tiene un beneficio en la reducción del riesgo relativo de un, de un evento cardiovascular. En el estudio Improved con estetinib y estatina, en el estudio Fourier con evolucumab y en el estudio ODYSSEY con alirocumab. Ahora, si queremos hablar de las guías norteamericanas, son más o menos similares los objetivos o algunas salvedades. En los pacientes, la de, eh, consideran la adición de hipolipemiantes para los, los norteamericanos es con colesterol menor a 70 y los europeos consideran pacientes de muy alto riesgo, pacientes que tengan eh, LDL mayor a 55. Por lo tanto, la, el, el momento de entrada de estos otros impeñantes como S-timibe o PCSK9 eh, o IMPLICERAN en un futuro debería ser en, en pacientes con eh, LDL menores a 55. Y también en pacientes de mayor edad, los norteamericanos hacen una salvedad que en pacientes mayores de 75 años eh, es razonable partir con estatinas de moderada intensidad y posteriormente ir subiendo de acuerdo a la tolerancia. Y los europeos dicen que en pacientes menos, mayores de 65 años debe ser exactamente igual el tratamiento que en menores de 65 años. Eso más o menos la diferencia. Siempre nos hacen la pregunta eh, si los omega 3, y nosotros también nos hacemos la pregunta, si los omega 3 reducen el riesgo cardiovascular. Y la verdad las cosas es que en varios estudios que han intentado responderlo han salido sin mucho éxito, salvo este estudio que es el estudio Reduce, que fue publicado el año 2018, la en el New England Journal of Medicine. Donde con el ácido icosapent etil, dos gramos diarios, dos veces al día, se logró observar una reducción de la muerte cardiovascular eh, en, en el grupo de pacientes que, que usaban el fármaco versus los pacientes que eh, estaban en el control con el placebo. Por lo tanto, ahí existe un fármaco, un fármaco, pero que lamentablemente acá en Chile aún no lo tenemos disponible. En cuanto a lo que es la terapia antiplaquetaria, ampliamente sabido que la aspirina en bajas dosis reduce la mortalidad y la morbilidad en pacientes coronarios, siempre teniendo eh, en consideración el riesgo, que es el sangrado. El sangrado intracraneal es muy bajo y aumenta con la edad, por lo tanto, se debe evaluar caso a caso con cada paciente, si la aspirina eh, en, 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 en prevención secundaria es muy riesgosa en un grupo mínimo de pacientes. También existen los inhibidores de receptor plaquetario P2Y12, las, tien, eh, las tienopiridinas, eh, que también ampliamente conocidos, son fármacos que han demostrado tener un impacto en la mortalidad y en la recurrencia de eventos en pacientes de alto riesgo. En este estudio, el estudio CURE, que fue presentado por el doctor Selim Yusuf el año 2001, donde mostró que el clopidogrel asociado a la aspirina tenían una reducción significativa de los eventos eh, a eh, más o menos el año de estudio que tuvo eh, este, este estudio. Eh, generalmente en, en, en síndrome coronario uo tienen indicación de ser asociados a aspirina, en, existen tres, el clopidogrel, que es el que más se utiliza y que además existen genéricos y, eh, en, en, en el mercado, también tenemos el ticagrelor que se da dos veces al día y el prasugrel que en este momento no hay en Chile. Sabemos que reducen la trombosis intestinal y la recurrencia de eventos cardiovasculares y también el riesgo similar a la aspirina es el sangrado. Las recomendaciones actuales de los antiplaquetarios son la aspirina de forma indefinida, salvo alguna contraindicación, clopiogrel, prasugrel y tricagrelor con la aspirina después de una angioplastía, si hay implante de un stent sin drogas o eh, BMS, como le decimos, eh, eh, al menos por un mes, y en stent fármacoactivo eh, al menos un año, considerar más de 12 meses en pacientes que tienen mayor riesgo. Eh, si no hubo angioplastía, pero hubo un evento coronario, hubo el clopio o ticagrelor por un año más la aspirina. Eh, terapia indefinida en pacientes con alergia a la aspirina o intolerancia a la aspirina del clopio o ticagrelor también se pueden considerar. Existe también eh, la pregunta de qué pasa con los anticoagulantes en prevención, un estudio importantísimo, el estudio COMPAS, que fue publicado el año 2015, donde se hizo una comparación en un grupo importante de pacientes eh, que fueron randomizados a... Rivaroxaban más aspirina en dosis de 5 o 2,5 miligramos dos veces al día, mostré, mostraron que hubo un beneficio en el encuentro primario, que era mostrar disminución de eventos cardiovasculares como muerte cardiovascular e infarto eh, o al miocardio en pacientes que tenían enfermedad coronaria estable. Mostró este estudio que eh, era efectivo, efectivamente, con la dosis de 2,5 se observaba una disminución de eventos ateroscleróticos, pero un aumento del sangrado que era menor que con la dosis de 5. Por lo tanto, se puede considerar en un grupo de pacientes donde el riesgo de sangrado sea bajo. En cuanto a la terapia antihipertensiva, por supuesto, uno de los factores de riesgo que más, mane más manejamos nosotros en la atención primaria. Eh, cómo optimizamos la terapia farmacológica en este grupo de alto riesgo. Eh, primero que nada, buscar un régimen farmacológico de larga duración, una toma diaria, ojalá un fármaco de más de 24 horas de acción, por supuesto, lo que va a reducir la variabilidad de la presión durante el día y va a simplificar la toma del fármaco. También buscar fármacos de combinación fija, que son más potentes que la monoterapia y además nos muestran que lograr los objetivos en menos tiempo y que mejoran también la adherencia. Permiten la acción en distintos niveles y de, y de mecanismos de hipertensión y también potencialmente podrían reducir el costo de la terapia. Y en cuanto a lo que es el control de este grupo de pacientes, por supuesto puede ser a través de un monotireo ambulatorio de presión arterial o un autocontrol en domicilio eh, y por supuesto tener siempre en consideración los pacientes hipertensos sistólicos nocturnos que tienen un peor pronóstico. En la terapia farmacológica, no me voy a tener en, en, en todos los fármacos, solamente decir que en este grupo de pacientes de alto riesgo, especialmente pacientes que han tenido infarto, la función sistólica nos va a dirigir un poquito hacia dónde va nuestra terapia. Los pacientes con, sistolic, eh, con función sistólica preservada, el beta bloqueo en cualquiera de ellos. Eh, y los IECA son parte del pilar del tratamiento, hay que, por supuesto, individual, individualizar la terapia. Y el beta bloqueo al menos está indicado los primeros tres años, por síndrome coronario agudo y considerarlo como terapia indefinida. Y en pacientes eh, con eh, función sistólica eh, de menor de 40%, el beta bloqueo se considera de forma indefinida, pero no cualquiera. Ya más selectivos como el carvedilol metoprolol y bisoprolol, que han demostrado una reducción en los eventos y en la mortalidad en pacientes eh, con insuficiencia cardíaca. Y también, por supuesto, los IECARA2, bloqueadores de aldosterona. Y estos nuevos, estu eh, nuevos fármacos, los ARNI, eh, que, eh, del sacobritil valsartán que fueron demostrados en el estudio Paradigm HF, que tenían una reducción de las hospitalizaciones y también de eh, los eventos cardiovasculares. Este fármaco sí en función sistólica preservada tiene más dudas, todavía estamos tratando de definir si tiene algún lugar ahí. En cuanto a otros factores como el, el tabaquismo, que también es un factor importante, tenemos súper claro que el, que el tabaquismo no, eh, al suspender el tabaco en pacientes con enfermedad coronaria, vamos a tener una reducción relativa de 36% de riesgo relativo de recurrencia de eventos, por lo tanto hay que indicar el cese del tabaquismo. Los pacientes deben ser educados, este es nuestro rol en cada visita médica, preguntar por el consumo del tabaco, aconsejar el cese de este, evaluar capacidad y ganas de detener. Sabemos que los pacientes que no quieren dejar de fumar no van a dejar de fumar, por lo tanto a veces hay que dejarlos un poco y en la próxima consulta volver a intentarlo podemos asistirlos en el proceso del cese a través del consejo y también a través de terapias farmacológicas y aconsejar también los riesgos de la inhalación secundaria la diabetes es otro factor importante a considerar desde el punto de vista de, de prevención secundaria. Hasta hace muy poco atrás eh, había sido el control estricto de los factores de riesgo cardiovascular eh, con el manejo de la dislipidemia y la hipertensión lo que había logrado la reducción significativa en el riesgo cardiovascular en diabéticos. No había una terapia farmacológica que tuviera un impacto significativo. Eh, sin embargo, este control estricto de la glicemia no se había asociado con evidencia robusta de reducción de eventos macrovasculares. Estudios importantes como el estudio UKPDS, el ACORN, el ADVANCE y el estudio VAT no demostraron una reducción significativa de eventos cardiovasculares si sí, del punto de vista microvascular. Incluso si se mira a largo plazo, tampoco se observaba una disminución importante en eventos microvasculares e incluso el control intenso de, eh, de la glicemia en el estudio ACCORD mostró que había un aumento de la mortalidad. Por lo tanto, había que tener mucho cuidado en tratar de hacer esta reducción de glicemia tan importante en este grupo de pacientes de alto riesgo. Pero empezaron a aparecer estos nuevos fármacos eh, hace un tiempo atrás que cambiaron un poco la visión que estamos teniendo de la reducción de riesgo cardiovascular en lo que son los aspectos macrovasculares, con nuevas moléculas como son los inhibidores de SGLT2 y los agonistas del receptor de GLP1. En el año 2015 aparece la empaglifosina en el estudio Empareg, que fue la primera molécula en demostrar una disminución de la mortalidad y de la reducción de eh, la progresión de la enfermedad renal con la empaglifosina en pacientes diabéticos y también posteriormente con otras moléculas, el liraglutide, el estudio líder que fue publicado el año 2016 y posteriormente con el semaglutide en el estudio susten 6, amb ambos moléculas agonistas del receptor GLP1 que mostraron una reducción significativa en los eventos cardiovasculares en los pacientes diabéticos. Incluso en pacientes con fracción de eyección reducida y con insuficiencia cardíaca, el estudio daPA HF, que también fue publicado el año 2019, demostró que en pacientes con insuficiencia cardíaca y reducción de la fracción de eyección, la eh, disminución de hospitalizaciones, y disminución de eventos de muerte cardiovascular era significativa, menor en pacientes que usaban la DAPA glifosina. Por lo tanto, tenemos que empezar a actualizarnos, como lo han hecho las nuevas guías, en cuanto a lo que es la terapia de la diabetes en este grupo de pacientes de alto riesgo. Las guías europeas muestran que como eh, primera línea, aún en el año 2019, seguían siendo la metformina. Y eh, ahora también en pacientes de muy alto riesgo, agregar moléculas como SGLT2 y agonistas de receptor GLP-1 y, por supuesto, la metformina de acuerdo al eh, estudio UKPDS. Ahora, este año, las nuevas guías de la ADA por primera vez en pacientes de alto riesgo cardiovascular y con insuficiencia renal ya establecía, o sea, pacientes de alto riesgo, eh, ya empiezan a indicar. Como terapia de inicio, de primera línea, los agonistas de receptor GLP1 y en pacientes también con insuficiencia renal, GLP1 y los inhibidores de receptor SGLT2, eh, con evidencia primaria de reducción de producción de la insuficiencia renal. Por lo tanto, ya nos estamos actualizando con estas nuevas drogas. Entonces, la recomendación para la prevención secundaria en este grupo de pacientes es un objetivo de hemoglobina glicosilada menor a 7%. En, dentro de un rango de seguridad, la metformina sigue siendo una primera línea razón, eh, razonable, pero los nuevos hipoglicemiantes, Liraglutide, Semaglutide, Empaglifosina y Dapaglifosina, que han demostrado reducir los eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular, deben ser considerados. Cuando hablamos de limitaciones, siempre hablamos del costo de estos fármacos, que son un poquito mayores de, que el resto de la terapia, pero tenemos que pensar en el valor agregado de los fármacos más que el precio. Por supuesto, la insulina y los otros polisemiantes también están indicados en este grupo de pacientes para lograr los objetivos de hemoglobina glicosilada. En cuanto a lo que es la modificación de eh, estilo de vida, quiero partir diciendo que existen programas de rehabilitación cardiovascular, donde existe un abordaje multidisciplinario, ejercicio estructurado. Eh, generalmente por indicación médica y que han demostrado reducir la mortalidad a cinco años más que con solo dar la terapia médica que ya mencionamos previamente. Estudios que han mostrado que la mortalidad cardiovascular se reduce en un 26% en comparación con solo terapia habitual al asociar la terapia con rehabilitación y también la reducción en hospitalizaciones en 18%. Por lo tanto, se debe considerar algo que no se considera siempre, que la rehabilitación cardíaca basada en un ejercicio guiado disminuye la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones, lo que significa una mejoría en la calidad de vida de estos pacientes. Por lo tanto, recomendamos ejercicio aeróbico de moderada alta intensidad entre 150 y 300 minutos a la semana. Adicionar además ojalá dos días de ejercicio de resistencia y con un objetivo de 10.000 pasos al día que sale en todos lados, eh, también logramos objetivos de disminuir lo que es el sedentarismo en cuanto a la dieta me voy a parar un minuto en hablar del lion heart study que fue el único estudio uno de los primeros en realidad estudios que trató de eh, evaluarlo si la dieta mediterránea y, eh, podía disminuir tanto los factores de riesgo como eh, los efectos cardiovasculares en pacientes eh, que tenían eh, enfermedades o complicaciones cardiovasculares previas y la verdad las cosa es que no hubo una implicancia significativa, pero sí una tendencia a pensar que hay una discreta mejoría en aquellos pacientes que tienen la dieta mediterránea eh, en relación a prevención secundaria. Por lo tanto las recomendaciones son eliminar ácidos grasos trans o disminuir el consumo de grasas saturadas, sodio, bebidas azucaradas, harinas refinadas y carne roja, Aumentar el consumo de frutas, verduras y granos enteros. Por supuesto, tratar de llevar a los pacientes a que tengan una talla eh, dentro de los índices normales. Tenemos un gran desafío. Eh, los principales para nosotros en, en, en prevención secundaria es la adherencia y también lo que es la, la inercia terapéutica. Eh, hay una definición según la, la OMS de adherencia que se define como el grado en el que el comportamiento de una persona al tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios de movilidad se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional de la asistencia sanitaria y consta de dos elementos que son el cumplimiento y la persistencia. Sabemos que hay un impacto importante en la mortalidad por infarto al descontinuar la terapia médica y sabemos que no solamente eso que impacta si se suspenden más de uno fármaco o dos fármacos o tres fármacos y también hay un impacto mayor y la, el principal impacto se ve con la descontinuación de la estatina eh, sabemos que al discontinuar tempranamente los fármacos de prevención secundaria hay un aumento de, de los eventos cardiovasculares mayores significativos también de mortalidad total y de mortalidad cardiovascular. Acá se puede observar que además post infarto en los pacientes no adherentes aumenta la probabilidad de hospitalizarse, si el paciente es parcialmente adherente también hay un aumento la la probabilidad de hospitalizaciones por año y también si el paciente es eh, completamente adherente, hay una reducción un poco menor en cuanto a hospitalizaciones. Por lo tanto, hay un impacto en lo que es la adherencia en mortalidad y hospitalizaciones. Eh, este estudio fue publicado. El año, este año, perdón, en la revista Jack, eh, del año 2022, donde trataron de evaluar el uso de las estatinas de, de alta intensidad en pacientes norteamericanos y se objetivó que hay un, en realidad un uso bastante disminuido de las, de las estatinas. La, el 50% de los pacientes no las usan y los que usan intes, estatinas de alta intensidad son 22%, que es bajo para el grupo de pacientes de alto riesgo, y otras estatinas 27,7%. Se observó que las personas que menor probabilidad tenían de utilizarla eran mujeres, pacientes mayores de 45 años y pacientes que tenían alguna otra enfermedad vascular asociada. Y un poco mostrando por qué estos pacientes no utilizaban, había también un dato importante aquí en lo que era la inercia terapéutica, o sea, la falta de aumentar la intensidad de las estatinas y del control de las estatinas por parte de los médicos. También los, otro, otra cosa importante que vemos harto en la práctica es el tema de los efectos adversos de las estatinas y también un problema que estamos viendo últimamente es que la información viene a través de Internet, de otras, eh, 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 otros pacientes que les cuentan cuáles son los fármacos que están tomando, les dicen que esto te hace mal, que este te va a hacer esto y los pacientes discontinúan la terapia. Por lo tanto, tenemos alto con lo que trabajar, teniendo claro cuáles son los, problema, los problemas de... Eh, eh, de falta de adherencia para este grupo de pacientes con las estatinas, que son el fármaco que tiene el mayor impacto sobre la mortalidad y sobre los eventos cardiovasculares en este grupo de alto riesgo, podemos empezar a trabajar en lo que es mejorar la difusión de la información en este grupo de pacientes, darle mayor soporte y, por supuesto, buscarles y darle los datos de información online de repente a los pacientes para que ellos puedan manejar eh, mejor la información que les está llegando. Las estrategias para mejorar la adherencia han sido ampliamente estudiadas de distintas formas. Está el estudio FEM que habló de los paquetes de drogas eh, donde venían eh, las drogas paquetizadas eh, para que el paciente las, tome a, las tomara día a día tenemos el estudio FOCUS donde se evaluó el Polipil y también el estudio INTERACT donde se evaluaron eh, el uso de smartphones o de aplicaciones para mandar mensajes cortos al paciente y recordarle la toma de los fármacos la verdad todos estos estudios fueron bastante positivos pero faltan eh, aplicarlos un poco más en lo que es la sociedad la Polipil tuvo harta controversia respecto a eh, tener tres fármacos que son el Ramipril, la Atorvacil estatina ni la eh, aspirina eh, de respecto a la, la seguridad de este fármaco y en este año fue publicado en el congreso europeo de cardiología que estos fármacos tanto en polipil tenía la misma seguridad y los mismos disminución de los niveles y de los objetivos de tratamiento que al administrar los fármacos de forma separada por lo tanto no hay que tenerle miedo a utilizar esta estas estas pastillas o estas píldoras que tienen múltiples fármacos porque sí han demostrado tener un impacto en lo que es la adherencia. Entonces, los dejo con esto. Los desafíos son lo que nos hace la vida interesante y superarlo es lo que hace la vida significativa. Espero tener una discusión ahora respecto a todo lo que hemos conversado en estas dos grandes charlas. Muchas gracias por su atención. Gracias, eh, Denise. Eh, a ambas unas excelentes conferencias. Eh, yo creo que abarcaron eh, los principales puntos de, de este webinar y estamos un poco pasados en el tiempo, pero eh, quisiera hacer eh, una pregunta que tiene que ver básicamente con adherencia. Eh, a los tratamientos. Sabemos que un paciente con un infarto tiene un muy alto riesgo de tener un nuevo evento. Y como muy bien demostraron, la prevención eh, secundaria es clave y fundamental. Sin embargo, los estudios que eh, mostró Carolina eh, es que los pacientes no se toman los fármacos. No hay una adherencia al tratamiento y al año es desastroso eh, el abandono de la terapia. Eh, para la Carolina que vivió esto, eh, vive en directo en el estudio GEMI. ¿Qué política del punto de salud pública puede en la práctica eh, mejorar? la adherencia, porque por una parte los doctores saben los remedios que hay, existe el GES eh, y la canasta da los fármacos más importantes de prevención, sin embargo los pacientes no se lo toman. Por lo tanto, por ejemplo, eh, el rol de la enfermera, ¿no será que eh, eh, el mensaje no llega porque el doctor no tiene tiempo? Eh, y a lo mejor la enfermera puede hacerlo mejor que el doctor. Eh, un aspecto que a lo mejor en la práctica podría mejorar mucho. Eh, y hago al tiro la pregunta relacionada con a, a la, a la, a la Denise. Fíjate que un paciente con un infarto sale con tres fármacos por lo menos de la unidad coronaria. Sale con aspirina, con estatina y con eh, eh, beta bloqueo. Eh, si el paciente es hipertenso, uno o dos más. Y si el paciente es diabético, uno o dos más. O sea, va a salir un paciente con seis, ocho fármacos a cuesta. Eh, en ese sentido, a lo mejor la polipil, como. Porque eh, mejora la adherencia a tomar un, un, un remedio y a lo mejor lo mejor es enemigo de lo bueno. Si queremos buscar una meta específicamente con dosis muy altas de estatina, a lo mejor con dosis moderadas de estatina pudiera funcionar. Pero, eh, ¿qué opinas tú de eso? Primero Carolina eh, y después Denise. Eh, gracias Alejandro. Bueno, es fundamental lo que, tú, lo que tú dices. Claro, hoy día tenemos el GES que aporta los lo fármacos eh, y, y pensemos que obviamente durante la pandemia fue una cosa bastante particular que hubo esta disrupción en, en las eh, garantías, pero, pero eh, las garantías existen y, y, y se cumplen eh, a cabalidad desde que partieron. Por lo tanto, la la eh, disposición de los fármacos están. Eh, yo creo que apunta a, a lo que yo dije al final de la charla, que es que uno tiene que considerar el, el todo de la prevención eh, y el todo del paciente. O sea, cuando nos enfrentamos a un paciente en el consultorio, yo siempre hablo del consultorio porque eh, la mayor parte de la población de Chile se, se atiende en el programa de salud cardiovascular, en la atención primaria. Eh, claro, hay un doctor que tiene un tiempo muy eh, escueto para poder atender a, a los eh, pacientes. Eh, entonces, es muy distinto un paciente que vive acompañado, que entiende las indicaciones, que tiene un nivel de educación determinado, eh, que tiene tiempo para poder cuidarse y que, y que tiene herramientas para el autocuidado que aquel que no dispone de nada de eso ¿ah? entonces cuando enfrentamos a un paciente tenemos que conocer en qué entorno vive con quién vive si alguien lo cuida o si él tiene que cuidar además a cuatro personas más eh, y, qué, y qué posibilidad tiene también entonces de su autocuidado no eh, entonces las herramientas, eh, Denise mostró, hay programas de mensajería, eh, hay varios, eh, ¿cómo se llama? Eh, estudios que muestran programas de enfermería con eh, estas mensajerías, con seguimiento y que dan, que dan eh, eh, ¿cómo se llama?, buenos eh, resultados. Eh, se ha implementado acá un programa para el tratamiento de los pacientes hipertensos que ha dado muy buen resultado. Eh, eh, las enfermeras de la Católica fueron pioneras en esto con los pacientes diabéticos, en, en, en lograr un buen control del manejo de su diabetes, eh, teniendo este seguimiento muy, muy acabado de los pacientes. Entonces, implementar una cosa así en la atención primaria es a lo que uno debiera atender. Y es lo que yo creo que está haciendo el ministerio también eh, con estas iniciativas, por ejemplo, en tratamiento de la hipertensión arterial. Y se debiera replicar, ¿no es cierto?, en los pacientes con infarto sobre todo, porque son pacientes tremendamente, eh, mucho, o sea, de muy alto riesgo. Eh, pero no tenemos que dejar de considerar esto, el nivel educacional, la ocupación, las redes de apoyo. Eh, las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Denise hablaba de que uno tiene que caminar 10.000 pasos diarios. Bueno, ¿la gente tiene la posibilidad de salir a caminar en su barrio o lo van a saltar a la segunda cuadra que salga? O sea, veamos también las condiciones en que viven las personas. Eh, o sale a trabajar a las 6 de la mañana y llega a las 9 de la noche. ¿En qué momento va a caminar? Si se baja del bus y está... Es una mujer que está sentada en un escritorio nueve horas y se sube al bus y llega a su casa y tiene que cocinar. ¿En qué momento camina esa persona? Entonces, claro, es muy fácil dar las indicaciones, pero veamos cómo la persona la lleva a cabo. Y al respecto, son las enfermeras las más indicadas para poder eh, hacer ese trabajo de mirar a un paciente, porque los doctores no van a tener el tiempo. Eh, y, y, y yo creo que ahí está el equipo de salud, el equipo de salud que está conformado por la enfermera, por la nutricionista, por el kinesiólogo que tienen que poder mirar a este paciente en su entorno, en su entorno en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno de barrio que permitan entonces lograr esta adherencia farmacológica a los estilos de vida, etcétera. Gracias, Carolina. Eh, yo Denise... quisiera aportar también un poco, y ahí, y ahí sigo con la otra pregunta, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Carolina. Eh, es fundamental el rol del multidisciplinario en el manejo de los pacientes en prevención secundaria. Yo creo que esto es un poco lo que expliqué en la diapositiva que hablaba de el impacto que tienen los programas de rehabilitación. ¿Por qué tienen ese impacto? No es que uno esté haciendo algo distinto que darle el fármaco al paciente, son los mismos remedios, es lo mismo, el mismo doctor. Pero cuál es la diferencia? Ahí hay un manejo integral, la enfermera es clave, la enfermera da la educación, eso aumenta la adherencia al tratamiento. La nutricionista que también está trabajando, también deberían considerarse psicólogos en muchos programas donde también hay que abarcar la parte eh, psicológica de los pacientes y esa es la diferencia y ese es el impacto que tienen. Tienen casi el mismo impacto que tiene una estatina en la reducción de la muerte. Por lo tanto, no centrarnos en la terapia farmacológica netamente, sino que apoyarnos en los otros equipos y ojalá pudiéramos tener un aumento y un crecimiento en lo que son los programas de rehabilitación a nivel nacional, que eso es algo que se ve muy poco en el servicio más bien eh, público. Cuesta encontrar programas completos que lo tengan todo. También hay un tema de recursos. Ahora, también existe el programa de salud cardiovascular que está en todos los, en los consultorios, también en, en, a nivel de atención primaria, donde también ahí atienden a los pacientes eh, y que también eh, ha tenido un buen efecto, pero yo creo que lejos del que más significativo ha sido, ha sido el de la hipertensión arterial el, en, el, en el GES, que al reducir eh, y al aumentar el, el control de la presión arterial también va a tener un impacto finalmente en lo que son las patologías cardiovasculares. Entonces. Eh, en cuanto a eh, los fármacos, como usted dice, doctor, eh, uno que trabajó en unidad coronaria por muchos años y dio de alta a varios pacientes y que después me tocaba recibirlos en el programa de prevención cardiovascular, eh, sabe que efectivamente los pacientes tienen una polifarmacia importante, ¿ya? Eh, lo que hace más complejo lograr que los pacientes tengan una adherencia farmacológica. Yo tengo la suerte de trabajar en el hospital de Ipreca, donde tenemos un programa de rehabilitación cardiovascular y tengo el equipo de enfermera y nutricionista y kinesiólogos que trabajan con nosotros. Por lo tanto, intentamos llegar hacia los objetivos y aún así, teniendo todo, cuesta, cuesta. Y hay otras barreras. Y las otras barreras, fuera de que, eh, que, que los pacientes eh, tengan que comprar muchos fármacos, son distintas cosas. La parte socioeconómica, o sea... Okay. Yo estoy hablando de nuevos fármacos ahora. Me hablé de los eh, inhibidores GLTO2, hablé de los, uh, los agonistas receptor GLP1, de los ARNI, del sacubitril balsartan de los PCSK9 y de otros fármacos que son espectaculares y que los, los estudios están increíbles, pero cuando el paciente sale y tiene que tener una polifarmacia que significa un costo importante en su presupuesto también eso hace que el paciente sea menos agente independiente de la importancia que tenga en su salud y también la falta de información. Y ahí eh, el tema es, como dice usted, la parte del de equipo multidisciplinario para que le demos la información a los pacientes. Como decía la Carolina y usted, el doctor no va a tener siempre eh, la, el hora el tiempo para ver a los pacientes. Tenemos una consulta de 20 minutos, en algunos lugares de 30 minutos, donde tenemos que abarcar un montón de aspectos importantes, hacerlos entender cómo tomarse los remedios y cuesta. De repente, eh, lograr ese vínculo que puede lograr otro profesional de salud. Así que, sí, efectivamente, eh, cuesta eh, tratar de que los pacientes entiendan, pacientes que antes no tomaban nada, salen con ocho o siete fármacos, es complejo lograr que ellos quieran tomar sus fármacos y entiendan la importancia de hacerlo. Pero ahí está el trabajo nuestro. Yeah. Eh... Muchas gracias. Oye, hay algunas eh, preguntas, pero en beneficio del tiempo estamos ya pasados casi eh, 20 minutos. Así que quería agradecerles eh, a las expositoras, sus excelentes conferencias, a Sochicar y a la Botanabortis de permitirnos estar en este webinar y a los asistentes que están a esta hora muy, eh, no se han movido de, 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 de su eh, comunicación. Así que muchas gracias a todos y gracias por eh, participar. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias.